El presidente, el 19, en marzo, perdón, del año 2019, realizó el primer taller Construyendo País en esta región y estableció unos compromisos. Y hoy tenemos la satisfacción de contarle a los araucanos que el 75%, 33 de esos 44 compromisos pactados están cumplidos. Y permítanme resaltar uno de ellos porque sabemos la importancia que tiene para el bienestar de las personas, que es la vía Tame-Corocoro-Arauca, con una inversión de más de 27 mil millones de pesos. Pero ese, ahí no ha quedado el compromiso, ahí no ha quedado el compromiso del gobierno del presidente Duque. Hoy, en el marco de nuestro pacto Compromiso por Colombia, más toda la inversión a través de las diferentes carteras, tenemos en ejecución 750 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura vial, en proyectos de infraestructura social, instituciones educativas, vivienda, saneamiento. Algo muy importante para este territorio, la vocación agrícola. Esto es una despensa. Y haciendo el recorrido, que lo he hecho de la mano del gobernador y el alcalde, vemos la vocación de este territorio que queremos seguir potenciando. Y hoy les pongo una cifra que queremos duplicar, triplicar, multiplicar de la mano de las autoridades. A través del programa Cosecha y Vende a la Fija, Agricultura por Contrato, ya son más de 767 productores que hoy están vinculados al mercado, incluidos en el circuito completo. No solo la producción, sino también la comercialización, con inversiones de más de 10 mil millones de pesos. Y esa es la razón por la que venimos a este territorio con tanto optimismo. No solo a ratificar que los compromisos que se hacen se cumplen, sino contarles cuáles son esos proyectos que siguen en ejecución y que venimos priorizando con las entidades del orden nacional, con el señor gobernador y el señor alcalde, como ellos ahora nos lo van a exponer. Pero algo muy importante, que sabemos que es estructural para la competitividad y para el desarrollo de este territorio. La ruta de la soberanía y la ruta libertadora, que además son compromisos que están en el Pacto Bicentenario y que entre esas dos vías que impactan de manera decisiva la competitividad del territorio, tenemos más de 700 mil millones en inversión. Pero no podemos dejar de lado las vías terciarias, que ustedes saben lo que impactan en la productividad del campo. Son más de 53 mil millones de pesos los que tenemos destinados para esta vigencia, para impactar las vías terciarias del departamento, con el trabajo articulado entre la nación, el departamento y el municipio. De tal manera, queridos araucanos, que lo que pretendemos con esta jornada es mostrar que los compromisos se honran, se cumplen con hechos y con acciones, y que lo que tenemos es una hoja de ruta trazada de la mano con las autoridades. Hoy vamos a tener una jornada con todos los gremios de la producción, y por supuesto lo que se busca acá es que a través del trabajo en equipo, a través de la articulación, logremos la reactivación segura de este hermoso departamento, de esta tierra del Joropo que con tanto amor y con tanto afecto nos recibe. Muchas gracias.